Bien amigos, bienvenidos a Canal Hispano TV, soy Benito Lucio y pues nos encontramos hoy aquí en Quintero Multi, Quintero Tax Multi Services aquí en Columbus, Ohio. Y pues ya sabemos que todo el mundo ahorita preparándose para los impuestos, nadie le quiere deber a Uncle Sam, ¿verdad? Y pues este año muchos requisitos con el Affordable Care Act, más bien reconocida como Obamacare. Claudia, pues bienvenida a Canal Hispano TV, En Familia. Y pues platícanos de todo lo nuevo de este año con los impuestos y lo que la comunidad debe de saber, que está preparándose con sus W-2s para venir aquí contigo y a llenar sus impuestos. Platícanos de lo nuevo de este año. Primero, antes que nada, buenas tardes a ti, Benito, y Alberto Vieira, por apoyarme de esta manera. Y en esta nueva temporada hay muchas inquietudes, principalmente por la multa que le están dando a las personas que no tienen seguro médico. Esto es para la gente que tiene seguro social válido y para las personas que cuentan con el número de IT. La gente está muy inquieta, que en una compañía me dijeron que yo no, porque tengo IT, no me van a multar. Es parejo la multa. Okay. A la persona inmigrante y a la persona que cuenta con seguro social válido les están multando. Depende también el ingreso, hay multas de $95 que declara soltero, por depende te multan $47 y por familia cuando declaras casado en conjunto es 285. Pero aparte de eso le agregan el 1% de tu ingreso, lo que hayas ganado. Si la gente ganó menos de $15,000, nada más le dan la multa, lo que califica que son 95, 47 o 285. Tienen que estar preparados. Lamentablemente para la gente que tiene el IT no van a poder participar en este programa los próximos años si continúan con el ITIN, porque no califican para ningún tipo de seguro médico. Seguro, sí, sí. Ya esto está publicado en las páginas del IRS, se pueden meter. Yo les digo mucho a los clientes, investiguen en la página del IRS, está en español ese punto para que se empapen más. Y no de que a mi compadre, a mi amigo, a mi primo no lo multaron, le dieron, le quitaron. Investiguen directamente. Ya está acceso, está en español, para que se quiten todas las dudas relacionadas sobre el seguro médico. So, eso es un requisito nuevo este año, ¿verdad? A partir de hoy en adelante, ahorita te están multando el 1%. El próximo año, el que no lo tenga, va a ser el 2%. El tercer año va a ser el 3%. Y el cuarto año en adelante, según como esté la inflación, es la multa que van a dar. So, amigos, bueno, en los años que he estado aquí yo en Columbus y he trabajado con el gobierno por 30 años, siempre me he encontrado con mucha gente que en el trabajo pues les ofrecen la oportunidad de comprar el seguro, pero dicen, no lo quiero comprar. Pues ahora va a ser muy importante que lo hagas, porque cuando vengas a llenar tus impuestos, pues es algo que te van a preguntar ahora si lo tienes o no lo tienes. Y pues si te lo están ofreciendo en el trabajo, pues logra la oportunidad, especialmente si eres una persona que tienes el ITIN. Exactamente, Benito. Ese punto es un punto muy delicado en cuanto al número del ITIN, porque hay compañías que se han ofrecido seguros, pero lamentablemente el sistema no lo califica. Investíguense bien con su agente, investíguense bien en la página del IRS, hablen al IRS, la línea es gratuita, para que se quiten esas dudas y estén preparados para estas cosas. Otro de los puntos bien importantes, las personas llegan aquí, estoy casado, pero mi esposo tiene el seguro social, yo tengo el ITIN, queremos declarar separados porque ahí le dan el crédito. Tengan mucho cuidado, porque ahora viene la acción ejecutiva, que muchos van a calificar por el seguro social, ¿sí? Pueden recuperar ese crédito de años atrás. Sí. Sí, pregunten a las agencias que vayan, a las que están aquí, gracias por venir aquí, por la confianza y la credibilidad que tiene mi compañía, que tenemos 8 años en el mercado, que tengan cuidado. Si no están casados, declaren cabeza de familia. Pues si están casados, declaren casados. Es que yo tengo ITIN y él tiene social, manera de crédito. No te preocupes, ya está en la vuelta la acción ejecutiva. Puedes recuperar el crédito de tus hijos de 3 años atrás. Estamos hablando, el 11, okay. 12 y 13 puede recuperar. A un cliente le hizo un estimado y si todo sale bien con la acción ejecutiva, se fue de espaldas el señor. Fácil va a recibir 12. $12,000 va a recibir, wow, la persona por 3 años. ¿Sí? O sea, los beneficios ya van a venir, más que vienen un poco lentos, pero lo van a tener en su momento. Hay que aprovechar esas oportunidades. Y Claudia hizo un punto muy importante, esto de que, no, pues que el compadre y que la comadre dice, y también pues tengan mucho cuidado, porque miren, yo siempre ando en los diferentes lugares, negocios aquí en Columbus, y me encuentro estos folletos en las diferentes tiendas de diferentes servicios que están proveyendo los impuestos, servicios que, bueno, yo no conozco.
Y actualmente, como estaba diciendo Claudia, Claudia ya tiene 8 años aquí. Better Business Bureau tiene el reconocimiento de participar con eso. Esas son las cosas que tienes que averiguar, si estos negocios que están haciendo todo esto, que están certificados también con el gobierno, porque pues hemos hablado esto en el pasado de los grupos que han arrestado aquí en Columbus de estar proveyendo servicio de los impuestos y pues estaban haciendo y deshaciendo. Y pues usted no quiere estar en ese revoluje con gente que hace eso, porque las encontramos donde quiera. Y es importante que sea muy selectivo. Y pues le voy a decir, yo tengo 30 años aquí en Columbus, conozco a Claudia de muchos años y es un negocio que le recomiendo mucho, de mucha confianza. Y una de las cosas que siempre, ¿por qué vinimos con Claudia? Es de que siempre nos da todas las realidades, nos lo dice como es, porque hemos tenido en el pasado que ha habido negocios que saben bien que están haciendo mal, pero como quiera lo hacen para que le venga más dinero a la gente, pero después el individuo tiene problemas. So, es mejor que lo hagan con personas de confianza. Claudia, ¿qué más? Por ejemplo, también en respecto con la gente que tienen, que ponían dependientes que tenían en México, ¿cómo ha cambiado eso? Eso sigue igual. Ya las personas están corriendo el riesgo si los quieren declarar aquí o en México, según lo que hayas ganado ese crédito que te dan. Al momento que tú declaras el Depende en México, sí te dan. Te ayuda a varias cosas, a que no le pagues al federal, a que te regresen parte de lo que te quitaron del federal o te dan de 100 o 400 dólares por un Depende que esté en México. ¿Sí? Ya las personas, es como las del Seguro Social, Benito. Te presto mi hija, tú tienes seguro, tú lo puedes declarar. Corres el riesgo de que te hagan la auditoría, de que compruebe la relación de mi niña. Así con el ITIN, la lotería sigue. A uno les toca, a otro no. Ahorita está, el Estado está mandando una carta para todos, para el que tiene ITIN y para el que tiene seguro social válido para identificar la identidad de la persona. Esto es parejo, porque ayer vinieron unas personas bien asustadas pensando que era carta del federal. Es del Estado, no se asusten. Ustedes lo pueden hacer directamente desde su casa o pueden venir a nuestras oficinas, meterte en internet, meter la información que te están pidiendo. Si calificaste, ya no tienes que hacer nada. En 3 o 4 semanas te mandan tu reembolso. En caso de que no calificaste, porque te hacen 5 preguntas capciosas sobre tu persona, sobre tu dirección, sobre las personas que han vivido contigo. Sí, ahí te van a dar cuenta realmente si tú eres de Benito Lucio. Y si no calificaste, mandas documentos, lo que siempre se ha mandado, los números de ITIN, la declaración del Estado, la W-2, ya el Estado determina si te manda o no el reembolso. No es porque a mí sí me llegó, a ti no. Es lotería, es suerte. Al que le tocó la carta, contesten. Es peor si no contestan a futuro. y les voy a decir una cosa. Aquí en este país, yo siempre le digo a todo mundo, le tengo mucho temor a Dios, pero le tengo más temor al IRS que venga detrás de mí por algún problema que haya hecho mal alguna cosa que haya hecho mal, porque es un problema serio cuando IRS anda detrás de ti que quieres que te comprueben esto o el otro y no quieres estar en ese problema, sino que hazlo bien, hazlo con los negocios de confianza y eso es algo muy importante para nuestra comunidad. ¿Algo más? No, pues gracias por venir y a las personas que van a declarar, presentar su documentación, su ID, sus W-2, la información de sus dependes, si van a declarar, están pagando casa, los taxes de la casa, lo que son subcontratistas, comprobar todos los gastos y mantener todo en regla, Benito. Gracias. Pues sí, pues amigos, como le estaba diciendo, Claudia es una persona de mucha confianza que también, le digo, la persona que me hace mis impuestos aquí en Columbus es mi amiga Claudia Quintero. So, le recomendamos mucho que vengan con ella aquí en el West Side de Columbus. Gracias mil otra vez por toda la información. Ahí tienen toda la información. Claro que sí, nos esperamos aquí en nuestras oficinas que están ubicadas en el 4216 West Broad Street, Columbus, Ohio. Se pueden contactar al 614-276-8078 y aquí los espero, su amiga Claudia. Repito otra vez el número para 614-276-8078. Pues muchas gracias, Claudia. Yo sé que tiene que regresar a trabajar. Para Canal Hispano, soy Benito Lucio.